Informe General agradece a cada uno de nuestros reporteros generales que se han unido a nuestro canal de YouTube y hoy disfrutan de múltiples beneficios, como lo es recibir una insignia personalizada al lado de su nombre, para que todos sepan que eres un reportero nuestro. Si tú también quieres que tu nombre aparezca en todos nuestros videos, presiona aquí debajo donde dice unirse o en el enlace que te dejo en la descripción del video. Ahora sí, pasemos a la noticia. Señores, y la directora de persecución del Ministerio Público, Jenny Berenice Reynoso, reveló ante el juez de la instrucción que el imputado Juan Alexis Medina Sánchez montó un operativo de contrainteligencia a la Procuraduría General de la República, con el que trató de obstruir su arresto por su participación en el entramado de corrupción descubierto por la Operación Antipulpo. Es decir, Juan Alexis Medina tenía tentáculos en la Procuraduría para que de una u otra manera utilizaran sus recursos, ya sea para destruir pruebas o desviar la investigación lejos de él. Escuchemos a Jenny Berenice cuando estuvo agotando su participación en dicha audiencia. Y voy a decir algo responsablemente. No vamos a pedir grilletes, porque los grilletes de la Procuraduría General de la República, nuestra institución de Tabarro, eran de Alexis Medina. Los grilletes, y lo advertimos, porque los grilletes, a través del imputado que está aquí, Domingo Antonio Santiago Muñoz, a decir que ellos, un tentáculo de ellos estaba, ¿usted sabe dónde? En la Procuraduría. Nuestra institución, no cualquier contrato, no. Un contrato de exclusividad, su señoría. Por eso nosotros decíamos que lo que nosotros tenemos mucho y con prueba. Y esos contratos de grillete. No, doctores, pero... Entonces, por eso es que hemos dicho, su señoría, a Germosén no se le puede poner grillete porque sería un peligro para él mismo, visto lo que se ha dado en este contexto. De ahí que reiteramos que estamos pidiendo, su señoría, y dirán algunos, ¿por qué quiere el Ministerio Público combinar arresto domiciliario con vigilancia? Lo pedimos. E impedimento de salida también, porque ya se han ido personas en arresto domiciliario. La magistrada Reynoso planteó que los integrantes del entramado corrupto, desarticulado por la Operación Antipulpo, estaban destruyendo pruebas y sacando capitales del país a Centroamérica. Sostuvo que el mismo día del arresto, Medina Sánchez confesó que había escondido algunas evidencias y la procuradora adjunta se refirió al tema al presentar los cargos contra el imputado Rafael Germosén Andújar, ex Contralor General de la República, quien dijo que llegó a su posición tras participar en un movimiento político en favor del Partido de la Liberación Dominicana. Confesó que llegó a su cargo por recomendación de Aracelis Medina, hermana del expresidente Danilo Medina, y de los imputados Juan Alexis Medina Sánchez y Carmen Magalis Medina Sánchez. Reveló que en su equipo habían dos personas claves para agilizar los contratos de Juan Alexis Medina Sánchez, los cuales eran Sandy Sánchez, quien fungía como encargado de las unidades de auditorías, y Marielyn Rosado Medina, hija de Aracelis Medina y sobrina de Juan Alexis Medina Sánchez. Reynoso resaltó el impacto social de los delitos de la red delictiva por el impacto social que tiene la distracción de al menos 500 mil millones de pesos, una suma que podría hasta triplicarse para la República Dominicana. Insistió en que la única medida que garantiza la integridad de los testigos será el mantener en prisión a todos los imputados debido a la persistente intimidación de testigos
Muchos han declarado, pero le dicen al Ministerio Público que temen por sus vidas. Cuando a Juan Alexis Medina Sánchez se le negaba algo en una institución pública, ese funcionario duraba 2 días en el cargo, dijo la magistrada. Insistió en que el Ministerio Público aportara pruebas por corrupción, asociación de malhechores y complicidad, acusación de la que no se escapa el excontralor Germosén Andújar. Germosén confesó al tribunal que perdió su cargo en el estado luego de una reunión en la que se negó a certificar con celeridad unos contratos y en el encuentro habrían participado la entonces ministra de Educación, el director de la OISOE Francisco Pagán y el ex viceministro de la presidencia José Ramón Peralta. Producto de esa reunión que hubo, donde participaron la ministra de Educación de entonces, el director de la Oficina de Supervisores de Obras del Estado, el señor Pagán, la señora Tati Marcelino y el señor José Ramón Peralta, al ver que yo no ostemperé en la celeridad de la certificación de esos contratos, fui desvinculado en menos de 15 días de la posición de Contralor de la República. Así lo confesó antes de pedir permiso para que le permitieran ir al baño. La magistrada Reynoso insistió en que Germosén Andújar participó de una coalición de funcionarios dedicada a distraer recursos de los contribuyentes. Ustedes violaron la ley. No solo la ley de compras y contrataciones, este es un tema administrativo, dijo Reynoso. Sostuvo que al Estado se estafó de miles de maneras en compras que planificaban bajo un procedimiento de urgencia sin tener esa necesidad y recordó a Germosén Andújar que incluso incumplió con presentar su declaración jurada de patrimonio después de salir del cargo. También anunció que el Ministerio Público investiga el fallecimiento del chofer Omalto Gutiérrez Remigio, una de las personas utilizadas por Medina Sánchez como testaferro. Uno de los principales testaferros de Juan Alexis falleció e investigaremos si es un fallecimiento de criminalidad. La investigación lo determinará. Insistió en que la corrupción se debe considerar como un crimen mayor que hasta el narcotráfico, porque el narco se apoya en ella para poder operar y blanquear capitales, mientras que la corrupción administrativa nos roba los medicamentos de los hospitales, dijo Berenice. El Ministerio Público varió la solicitud de coerción contra Germosén Andújar por prisión domiciliaria con vigilancia y reveló que no se le puede poner grilletes porque los grilletes de la Procuraduría General de la República están sujetos a un contrato con la red de Juan Alexis Medina Sánchez. Recuerda que si deseas apoyar este canal sin tener que dar un solo peso, puedes hacerlo regalándonos un me gusta. Si te gustó nuestro contenido, puedes dejarnos un comentario y puedes compartir nuestros videos con todos tus amigos y familiares. Sin más nada que agregar, nos vemos en el próximo video.